Habéis visto siempre, pues no sé, Iniesta, Messi, jugadores que de repente están rodeados de, de, de cinco contrarios y de ahí -tú, -tú no se puede salir. Y ves que consigue salir, consigue salir de alrededor de un montón de contrarios. Mm, bueno, ¿qué, qué ha pasado? Pues bueno, tiene una toma de decisiones en las que yo siempre digo que es como si tuviesen una visión Matrix. En ¿Eh? la película de Matrix, no sé si os acordáis, aquella que viene una bala y se queda para atrás, y la... todo, todo va mucho más despacio. Es como si tuviesen la capacidad de tomar decisiones ralentizando todo lo que tienen alrededor. Eso no es algo que nazcas con ello, es algo que, a base de trabajo, a base de entrenamiento, y también con un talento especial, a lo mejor para hacer cosas, pues consigues un rendimiento de ese, de ese calibre. Hay veces que con talento se puede llegar a la meta a medias, pero con talento y con esfuerzo, o sea, no llegas a la meta, llegas a la excelencia. Estamos hablando de deporte y hablamos en cualquier situación de nuestras vidas, ¿no? no eh, eh, yo diría que es prácticamente imposible que nos hagan bien todas las cosas. Pienso que, que haber podido, pues, trabajar en un fútbol club a Barcelona, estar ahora mismo en la selección, etcétera, es algo que, para lo que también hay que estar preparado desde el punto de vista que tiene un fin seguro. Esto se acaba seguro. El mayor problema que uno puede tener es el de creer que esto es lo normal, creer que esto... Acostumbrarte a ello, no valorarlo de la forma adecuada, y entonces llegará una gran frustración el día que esto se acabe y se acabará. Si no hago este tipo de enfoque, lo que ocurriría es que me frustraré y cada vez será más difícil y lo que acaba ocurriendo es el abandono. Y esto ocurre mucho en el deporte. Si no gano, lo dejo. Perder es algo que va a llegar. Cuando llegue, vamos a sacarle partido a esa experiencia. A veces pensamos, bueno, acabas de, de, de perder una gran final y. Eh, o un jugador que acaba de fallar un penalti importantísimo y la sensación es como de que bueno, esa persona se frustra y hay una fase de, de, de impacto que empiezas a pensar, ahora se me ha destrozado toda la temporada, ¿qué voy a hacer? ¿qué ha pasado? Nuestra motivación está por los suelos y tenemos que recuperar esa motivación. La motivación se consigue a base de objetivos. Si el objetivo que perseguía y me motivaba ya no existe, ¿qué necesito? Buscar otro motivo para volver otra vez a motivarme. Cuanto antes sustituyamos el objetivo anterior por el siguiente, antes nos vamos a recuperar de esas frustraciones. Está claro que el motivo que busque, el objetivo que me encuentre, no va a ser tan atractivo a lo mejor como el que tenía antes. Pero dadas las circunstancias que tengo en ese momento, es el mejor al que puedo acceder. Los psicólogos, en ese sentido, lo que hacemos es ayudar a buscar ese nuevo objetivo, a que realmente que ese objetivo no sea un objetivo eh, que, que, que te lleve a la frustración porque sea imposible. Porque claro, yo para motivarme en este momento, yo puedo decir, ¿sabéis lo que voy a hacer? Quiero ir a la próxima Olimpiada a competir en judo. Ya lo he pensado. Estoy pletórico, ¿no? Estoy... qué, qué objetivo. Claro, eh, para poder ir a la próxima Olimpiada, tengo que quedar como mínimo campeón de España. Tengo que puntuar en campeones internacionales. Para poder ir a ca... quedar campeón de España, tengo que quedar campeón de Asturias. Para quedar campeón de Asturias, tengo que quedar campeón de mi gimnasio. Para quedar campeón de mi gimnasio, tengo que ir al gimnasio. Por lo menos. Claro, entonces, eh, este objetivo que está planteando es muy motivante, sí. ¿Es realista? No. No es en absoluto realista. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que el objetivo que me persigo sea realista. Cualquiera de estos aspectos que hemos hablado ahora son variables que se pueden dar tanto en el deporte como en cualquiera de las situaciones que podáis estar viviendo vosotros en vuestro día a día. Hay que disfrutar cada momento del que se está viviendo, de lo que estamos haciendo, porque son momentos irrepetibles. Porque al final en el deporte se persiguen metas, se persiguen objetivos, pero en cualquier otra faceta de nuestra vida estamos también continuamente persiguiendo metas y persiguiendo objetivos.